So, you know, my girl, she like, what's going on? I'm like, fuck all that. We out. Like, I'm not going to ask no questions. We just going to follow the crowd. Next thing you know, real, like, gunshots start going off. So, you know what I'm saying? Like, we trying to follow the crowd, get out of there. I look back, no cap, yo. No cap. I look back. It looked like a big-ass shadow, but it was solid at the same time. Like a few shadows, but they were solid at the same time. And it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. Probablemente ya hayas escuchado algo de esto. Y es que el día 2 de enero ocurrió un evento sumamente extraño en Florida. Un evento que aún hoy se sigue haciendo viral y sigue trayendo cada vez más información nueva, provocando toda una histeria, ya que algunos creen se trató de un incidente paranormal, de naturaleza alienígena. Y es que los videos son increíbles, algo que la mayoría jamás había visto. Fueron cientos los vehículos de policía que se desplegaron esa noche, cientos y cientos de oficiales para contener lo que algunos creían era de origen desconocido. Una historia que se hizo rápidamente viral en internet, producto de que la gente, los testigos, comenzaron a subir videos completamente aterrados contando lo que habían visto. Criaturas de más de 3 metros de altura que aparecieron de la nada. Sé que suena descabellado. Sé que parece algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero los videos de la gente y la gran cantidad de patrullas hacen que valga la pena abarcar la noticia que se tomó los medios de todo Estados Unidos. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el extraño video de las criaturas de Bayside. ¿Alguna vez habías visto algo así? ¿Alguna vez habías visto tantas patrullas desplegadas? ¿Qué tipo de incidente requiere tanta fuerza policial? Ni siquiera los tiroteos masivos más peligrosos han requerido tantos policías. ¿Será la versión oficial real? ¿Será real lo que declaran los testigos? ¿O estaremos bajo una nueva pantalla de humo orquestada para ocultar otra noticia? Todas esas preguntas las resolveremos en este video, pero primero, permíteme dar un poco de contexto. Eran las 8 de la noche cuando la policía de Miami recibió una llamada que indicaba un altercado dentro de un mall del sector de Bayside. A ellos le informaron que habían ruidos de disparos, gente corriendo y peleas tanto dentro como fuera del recinto. Un evento que estaba involucrando a mucha gente. Aquel caos desencadenó lo que se denomina llamada de emergencia de toda la ciudad. Eso quiere decir que Miami mandaría todas las unidades disponibles de la ciudad a esa dirección del epicentro del conflicto. Fueron cientos las patrullas que llegaron al lugar. Algo tan inusual que mucha gente le llamó la atención, y es que si te pones a pensar, nunca antes había visto que tantos policías fueran necesarios para contener alguna situación. Los policías informaron que durante los primeros minutos del incidente recibieron varias llamadas de gente desesperada diciendo que estaban escuchando disparos al interior del centro comercial. Luego, la primera información que comenzó a circular en internet fue que se estaba perpetrando un tiroteo masivo. Y aquí, permíteme detenerme un segundo para preguntarte, ¿habías visto alguna vez tantos policías desplegados debido a uno de estos incidentes? Eso es lo primero que le hizo concluir a las personas, que debía ser algo más. Lo curioso es que antes de que estos videos de la gente corriendo se hicieran virales, ya habían comenzado a subirse videos de testigos,
declarando que algo verdaderamente extraño se había dado dentro de las paredes del centro comercial. El video que te mostraré a continuación es uno de esos testigos. Sosa Pippen es el usuario que quiso contar su experiencia después de notar que muchas personas contaban su versión. Escucha. Nobody's gonna talk about it. Figure, fuck it. Like, you know what I'm saying? I was down in Miami for the New Year's. You know what I'm saying? Me and my girl, I got a little timeshare. We was down there on a like a mini vacay, you know, to start the New Year's off right. So anyway, we happened to be at that mall. So we had Foot Locker or whatever. Next thing you know, you start hearing all this commotion outside. Sound like firecrackers or something. So. You know what I'm saying? I grab her close. I'm like, yo, we about to get up out of here. Because, I originally thought that they were shooting. Some type of gunfight had broke out, whatever the case is. Because, you know, we're not familiar with Miami. We're not familiar with the city. So I'm like, my girl, she's like, what's going on? I'm like, fuck all that. We out. Like, I'm not going to ask no questions. We just going to follow the crowd. Next thing you know, real, like, gunshots start going off. So, you know what I'm saying? Like, we trying to follow the crowd, get out of there. I look back, no cap, yo, no cap. I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time, and it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. So I'm like, yo, what? So we start really moving. Next thing you know, we start hearing more gunshots, like these dudes start firing at this shit. Get outside, mad police, all that. You know what I'm saying? The police is like trying to get all the people that ran out the mall. They like trying to like detain these people, whatever. But you know, me and my girl, we ended up just, you know, sliding past all that and everything like that. But you know, a lot of people saying, why didn't nobody film and all that? When that type of shit is going on, you know what I'm saying? Shit like that, like some paranormal, nobody thinking about no phones. You know what I'm saying? Everybody going survival mode. Primero que todo, este video fue bajado de TikTok. Ya no se encuentra en la plataforma. Ya no existe la cuenta de este usuario. ¿No te parece eso sospechoso? Segundo, este testigo menciona algo interesante de analizar. Y es que cuando comenzaron las primeras declaraciones, la gente preguntaba, ¿y dónde están los videos de los aliens? De ser cierto, deberían haber decenas de esos videos. Una pregunta sumamente válida, pero Pippen, que supuestamente estuvo allí, dice que en una situación como esa, nadie graba, lo cual de cierta forma es real. Hay que entender que en una situación de pánico, de histeria y estrés, tu mente no funciona igual que siempre. Es por eso que, por ejemplo, en los tiroteos en escuelas, casi no hay grabaciones de estudiantes cuando el asesino está cerca con un arma. La reacción instintiva de las personas es buscar refugio o huir. En el terremoto de Chile del año 2010, se documentaron varios videos, pero en la mayoría de ellos, ninguno de sus protagonistas estaba en peligro real. Pero donde sí lo estuvieron, déjame decirte que no encontrarás registros de testigos. Porque la gente se concentra en vivir. Otros ejemplos, durante emergencias en aviones o barcos, como el caso del vuelo US Airways 1549, que aterrizó en el río Hudson. La prioridad de los pasajeros y la tripulación fue la seguridad y no la documentación del evento. Es por eso que en este mismo caso, el único video dentro del centro comercial es este que ahora ves en pantalla. Todos los demás corrían porque el sentido de la autopreservación te impide distraer tu atención del elemento más importante en una situación así: proteger tu vida. And we went to the mall just, you know, to see what's up. So this is what happened. This is what happened. This is what I'll draw you what can happen. This is what happened. Okay? There's a whole bunch of, you know, teens, right? You know, a whole bunch of teens. And they had this little fucking box, like a little DVD player type thing, right?
And they were like, yeah, watch, go ahead. And there was a whole bunch of them. But they looked all nerdy. They weren't, like, thugged out. They were, I mean, they all dressed nice and shit or whatever. But, you know, they were just right there, comboing shit. And a lot of them had, like, backpacks. And some of them had, like, weird guys' glasses, like welding glasses. And I was like, what the fuck? And the other guy was like, just go ahead and plug it in. I mean, we're right here. We're safe, you know. And so somebody plugged this shit in, and it started flickering, right? Because there was a column right here. You know, I was over here on the top. I was up here on the top level. They were down here, and I was watching them from over here. Okay? So this shit started flickering, and it was flicking the rows of lights right here. All these lights were flickering. Then it started popping. When it started popping, everybody from over here started running this way to see, because everybody was nosy. And as soon as it started popping, this thing started glowing, and it started going like a force field. Woo, 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 woo. And everybody that was behind this, that I was seeing, everybody looked like this. Like digital. Like it was being disruptive wave. Only right here. Not right here. Everything else was still flickering. Right here was still popping. People were running. As soon as they got close and they see how this thing was moving, everybody started going this way. When they started going this way, these guys started backing up, because from this, it started glowing, and it looked like somebody put a foot out like that. And then somebody put a hand out like that. And then all you see was this. All you see was like this, an image like that. That's all I seen. This was all glowing, so it was bright. This was the only, the dark thing that I thought I seen come out. It looked like that. That's what came out. I was right here looking. It was me and four other dudes. Two other guys ran over here and started filming. I'm waiting for them to give me the footage. They say they got this thing coming out, and it didn't look like somebody. It looked more like everything got disrupted and was all wavy, and it did that effect. That's what it looked like to me. You know, I'm a graffiti artist. You know, I can do all kinds of shit with a spray paint can and make shit look like, you know, whatever. But, you know, when you get a mirror and bend it and all kind of crazy shit, or, you know, the sounds and whatever. Yeah, man, I seen this. This is what I seen. And it looked like it was coming out of this. And it's because whatever little box they had was bright. And almost like a, like, you know, one of those military flashlights that they were trying to plug up, but it had like a horn to it, because it was like, and all this was like disrupting, and this shit right here was popping, you know, all this right here was popping. But this is what I seen. This is what I seen come out. And everybody's taking off, screaming like, oh my God, look at that. Everybody's turned around and looked back to see this. And they were like, oh my God, and running. And at that point, this shit already fell and broke. And we were still right here walking this way, because somebody started shooting from over here. Cause we seen lights, like two or three lights. And then the dudes that are right here, cause those people right here looking, they took off this way. That's what I seen. ¿Qué opinas del testimonio de este segundo testigo? Iben hablaba de sonidos como de disparos, los mismos sonidos que este artista urbano menciona. Él dice que provenían de unas luces que se parecían a fuegos artificiales, luces que provenían del maletín que uno de los adolescentes abrieron. ¿Adolescentes? ¿Qué fuente más poco común? Uno se espera que quienes estuvieran involucrados en esto fueran militares, hombres de negro, pero que hayan sido adolescentes vestidos normales, me llama la atención, porque es la mejor forma de pasar completamente desapercibido. Además, me llama la atención la cantidad de detalles que menciona, como si pareciera costarle trabajo intentar encontrar palabras para describir lo que veía. Describir algo que su mente no comprendía.
Casi todos los videos de testigos que vi hablaban de cosas similares, pero desde distintas perspectivas. Este artista de grafitis decía escuchar el sonido de un cuerno muy intenso. Y mientras armaba este video, escuché a otros testigos mencionar aquello, pero de una forma similar, como si alguien soplara fuerte por un tubo. Escucha a este tercer testigo. In my basement to film this. This shit is so crazy. I'm posting this, and I want y'all to repost, save this video, post it on other platforms before it gets taken down, because I want to clear up some of this misinformation about the Bayside Mall incident that happened. So me and my girl was in town, and we were shopping at the mall, and we noticed a lot of kids there. It wasn't a real big deal at first until they got to arguing and shoving. And then like weapons got brought in and they started fighting, running all over the mall, chaos just all over the place. So we thought we heard gunshots, but it turns out that was actually fireworks. But either way, that caused everybody to start rushing for the doors. People was leaving stuff behind. I mean, just dragging their kids. It was just complete fucking chaos, man. Anyway, so as we running, we look back and we noticed some weird shapes taller than me. I'm 6'2", shadowy, dark, solid shapes, not human. I promise you, these is not human. I mean, it made the hair stand up on my skin. And shit, we just booked it for that, man. I can't explain what that was. I can't say that was aliens, but I can say that was not human. It was not human. And they online, I don't know if they're trying to cover this stuff up, but they saying that it was police officers and somebody, not shadowy figures. It's 2024, man. It's something going on. There's something going on, and they trying to cover it up. A lot of people saw what I saw, and like I say, it was so much chaos ensued that it was just hard to let that sink in, that we was realizing what we looking at. I mean, it's something you can never even create in your head in a dream. I'm putting this out there though, man, because I want people to know that this stuff is real. Get this out and spread this. And if you were a person that was there and you saw what I saw, please put this video out, because they trying to cover this stuff up, man. They don't want us to tell the truth. And I got a good feeling this video will be taken down. So don't listen to the media. Notas las similitudes con los demás. Gritos, peleas y empujones. Lo mismo que dijo el artista de graffiti, como si realmente hubiesen visto lo mismo. Por favor, nota que estos videos se subieron casi al mismo tiempo. Es decir, sí, existe la posibilidad de que todos hayan visto los videos mutuamente antes de hacer el suyo. Pero la cercanía de tiempo y la poca viralidad que tenían me hace pensar más bien que estaban presenciando lo mismo. Ahora, estos son los testimonios más populares. Hay muchos y cada día salen más y más. Pero ya escuchamos la parte que habla de las criaturas. Pero, ¿cuál es la versión oficial? Porque obviamente después de la histeria, la policía se pronunció y mencionó burlescamente que no existían ni aliens, ni ETs, ni nada de eso. Que se trató simplemente de un montón de chicos que le lanzaron fuegos artificiales a la gente. Y que habían otros disparando armas reales al interior del establecimiento. Se llamó a toda la policía de Miami, solo en el caso de que todo se saliera de control. Sin embargo, para algunos, esta versión está algo débil, sobre todo con todos los incidentes de luteos masivos que están ocurriendo en mercados en todas partes de Estados Unidos, donde decenas y hasta centenares de personas irrumpen en un lugar para robar todo lo que encuentran. Y aun cuando esto pasa, solo basta uno o dos patrullas para controlar el asunto. Pero esto, no me malinterpretes, no intento ser conspiranoico ni mucho menos convencerte de la historia de los aliens, pero debes admitir de que al menos es raro. Gente disparando fuegos artificiales dentro y ningún video de eso. Adolescentes disparando hacia el techo y nadie grabó eso. O sea, vamos, en YouTube está lleno de videos así. Apenas alguien enciende fuegos artificiales, las cámaras también se encienden. Pero no en este caso.
Sobre todo en un centro comercial. Aquello llamaría la atención de cualquier chistoso que quiera hacerse viral por el montón de idiotas que dispararon fuegos artificiales dentro. Me huele como si hubiera algo que no nos estuvieran contando, o que se quisiera ocultar. Mira este video. Lo que verás a continuación es una perspectiva a lo alto de esa noche. Fíjate en la sombra. Una sombra extraña y enorme parece sobrevolar el lugar, justo como lo describen los testigos. Algo enorme, sin mucha forma, que es capaz incluso de cambiar su estructura. ¿Puedes decirme qué rayos es eso? ¿Te parecen conocidos? Pues yo siento que cosas así ya la hemos mostrado en el canal. Así como esas, hemos mostrado varias sombras que parecieran no tener una fuente específica que las proyecte. ¿Podrá ser que lo que sea que se vio en aquel centro comercial ya estaba con nosotros desde antes? Ahora, con toda la información ya presentada, ¿con qué historia te quedas tú? ¿Aliens? ¿O lo que dice la policía? ¿Nada más que unos adolescentes haciendo desmanes? Hay que considerar que en efecto hay una especie de histeria. Primero se creía que este video era la prueba del alien, cuando al final eran solo tres policías caminando en conjunto. Pero aún así, te lo pregunto porque por lo visto hay una tercera opción, y es que hay algunos en internet que se inclinan más por la posibilidad de que todo esto se trate de un intento de pantalla de humo, desinformación para perder nuestra atención de un caso global que podría involucrar a altos poderes mundiales. Ya sabes a lo que me refiero. De seguro este año 2024 comenzó interesante, pero lo que a mí más me llama la atención es cómo en las redes sociales una simple idea, ya sea verdadera o falsa, se puede alimentar del anhelo del ser humano por confirmar nuestras propias creencias y miedos. Aquellos que desean tanto creer en los alienígenas encendieron como yesca seca con esa historia, mutándolas con supuestas experiencias de testigos que podrían nunca haber existido. Por ejemplo, el primer testigo que mostraba en el video, a los días, sacó otro video riéndose y diciendo que jamás había estado en Miami, y que no creyeran todo lo que escuchan. A pesar de que él salió a desmentir su primera versión, aún así apareció mucha gente diciendo que el gobierno le había pagado por su silencio. ¡Imagina eso! ¿Acaso no vivimos en tiempos extraños? Antes se creía que era el acceso a la información el problema de la sociedad. Ahora, en la era de la información, nos damos cuenta que a veces todo ese acceso nos arruina. Es tanta la información de tantas fuentes distintas que no sabes cuál creer. Esto se intensifica sobre todo en redes sociales, donde las ideas no solo se refuerzan, sino que parecieran mutar, adquiriendo nuevas formas, a menudo más alarmantes y menos ancladas a la realidad. Una declaración sin verificar se convierte en un rumor. El rumor muta, crece con el tiempo y se convierte en una verdad ya aceptada por gran parte de la sociedad. Y así explota una especie de reacción en cadena de desinformación que, si no se controla, podría terminar alojándose en las páginas de nuestra historia. ¿Qué hacer respecto a ese caso? ¿Qué creer? Todo dependerá de ti. Soy Breakman, y este ha sido tu Break.